tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Con Marito Kempes, Fernando José Paloma Pacas les habla. No se vayan, que lo que a continuación tendremos será un partidazo de eliminatorias. Llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia y el partido, sí, yo ya quiero que arranque. Bueno, señores, realmente es lo que yo pienso también, Fernando, que vamos a ver un lindo partido porque acá el que pierda se va a casa. Dos grandes equipos, dos grandes historias del fútbol mundial, así que, señores, a demostrar lo grandes que son. Este es el equipo de los locales. Al parecer van a salir a la cancha con un 3-5-2. Vale, me parece una buena formación para ganar en la mitad de la cancha. Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también. Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. ¿Lograrán aprovechar este tiro libre? La gran pregunta. Qué malo hizo Marito, qué horrible despeje. Ahí se termina la jugada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Morales! ¡Fue bueno el disparo! Algo de peligro llevaba. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Este ataque pinta bien. Ha sido una muy buena jugada, pero solo el gol le faltó para llamarla maravillosa. Y sí, señores, otro fallo más. Es una pena, pero esto sigue sin goles. Bien, como supera y se va al ataque. Y esta vez el defensor logra interceptar la pelota y se la lleva. Está reclamando compañía. ¡Chao, chao, mamá! ¡Y se le fue! ¡Ahí está! ¡Le cayó el primero! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0.
Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. ¿Esto lo cantamos? ¡Lo tenía para empatar! ¡No lo puedo creer, Marito! Es increíble, Fernández. Estaba solo delante del arquero. Cada vez falta menos para que termine la primera mitad. Una ligera ventaja para un equipo local que no puede confiarse. Y si viene el descanso, señores, y si quieren mantener esta diferencia que tienen hasta el momento, van a tener que estar muy atentos a lo que pueda venir, ¿eh? Porque me imagino que el rival estará pensando cómo hacerles daño. ¡Esto es de no creerle! ¡Erró al arco, maestro! O las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades. Lo que pasa es que lo querés poner ahí, tan cerquita del palo, que se te va afuera. Le han entregado 60 segundos más al partido. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final. Descanso. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido. Nos pone mal pie. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Mareando al rival, esperando el momento justo para el pase que haga daño. ¡Acá le puede pegar! ¡Se viene! ¡Partido inspirado para este joven! ¡Qué pedazo de goleador! Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. La verdad es que la podía haber colocado, pero siempre impero. Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Y con esto la pizarra 2-0. Morales. Esta puede ser buena. El equipo local es el que manda en la cancha. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy. Encima que van adelante del marcador, ¿qué más se les puede pedir? Esto sin duda, claro, es posición adelantada. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Insiste el hinchado que le pegue. Ahí están filtrando la bocha. ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Bueno, estos dos entrenadores, como cuando están jugando al FIFA y de repente le mirás el control al otro, sabés qué es lo que va a hacer. Los dos hacen el cambio al mismo tiempo.
Se viene un córner preparado. Ha protegido bien a su equipo ahí. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Bueno, pelota al área chica. Ahí nomás, se alejó el peligro. A ver qué hace ahora con la que tiene. Se cruza para taparlo. Acá tiene el gol. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Ha tapado, pero hay peligro aún. El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha, se viene el córner. Atentos, que es momento de realizar un cambio. Ahí va a meter el córner. Mira qué bien despejaron el córner. Sigue sin parar, gana terreno. Se terminó el partido. La alegría es de los locales. Avanzan de ronda. Y la verdad que pasar de ronda a estos muchachos no le ha costado prácticamente nada. Hoy aplastaron al equipo rival con toda la tranquilidad. Arranca el partido. Ha sido una muy buena jugada, pero solo el gol le faltó para llamarla maravillosa. Y sí, señores, otro fallo más. Está reclamando compañía. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Le cayó el primero! ¡Lo tenía para empatar! ¡No lo puedo creer, Marito! Es increíble, Fernando. Estaba solo delante del arquero. ¡Esto es de no creerle! ¡Erró al arco, maestro! ¡Oh, las veces que yo habré errado! Mareando al rival, esperando el momento justo para el pase que haga daño. ¡Se viene! Insiste el hinchado que le pegue. ¡Ah! ¡Qué herazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Se cruza para taparlo. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Ha tapado, pero hay peligro aún. El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha, se viene el córner.